¿Cómo van las semanas pre-open? Bien, la verdad que bien. Algún día con dolor y tal, pero... Tú, trueba que esta mierda. Pues trueba que esta mierda, tío. Pues algún mes chill, tío. Están grabando también. No, no. Pues... La verdad que bien. Hemos hecho dos... Bueno, yo he hecho dos semanitas de deload. Haciendo solo una parte de fuerza y un WOD. Me han bajado los dolores que tenía. Ahora me molesta la muñeca. No sé por qué. Pero bien, ayer hicimos el 17.1. Fue bastante bien. Hoy hacemos un WOD asqueroso. ¿Qué es el WOD? Thruster, chest to bar, thruster, bar muscle up, creo, algo así. Algo así. Y nada, con ganas ya de que sea viernes para hacer el open de la semana que viene. Para ver a qué punto estamos de nivel, para preparar un poco también los quarterfinals, que es el objetivo real. Y nada, con ganas y disfrutando de los entrenamientos. Hace un día de mierda hoy y eso me influye bastante en mi mood, pero estamos bien, estamos contentos. Buenos días, Chile. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo están las semanas pre-open? Pues muy bien. La semana pasada hicimos deload, un poquito de descarga y algunas objetos de la muerte, tío. O sea, hacemos descarga, que tampoco no paramos de entrenar, y el viernes hicimos el 17.5, creo que es, y unas agujetas que me muero, tío. Y ayer el 17.1 y también agujetas, pero bueno, esta semana ya nos ponemos a tono y la que viene ya estaremos finos. Daniel nos explica el WOD de hoy, ¿qué piensas tú? Que podías haber venido a grabar ayer, tío, que ayer hicimos un buen WOD. Y hoy pues va a ser duro, pero bueno, Edu nos ha puesto una estrategia de romper con X reps. Y voy a mirar de marcarme unos rest entre reps y entre series y tal, y a ver si lo puedo seguir y marcarme así estas series, que a Edu le va a gustar cuando vea el vídeo. Tres rondas de segundo mundo. Muy bueno. Espera. Es imposible, sigue. La primera en fet cada 6. Yo después nat cada 10. Y después ya survive. Transiciones de Edu, que has dicho al principio. A ver. Edu. Solo me marcó unos breaks que hacer en los movimientos. No me marcó cuánto descansar. Y yo, viendo WOD, pensaba que sería bueno marcarme yo unos rest y ver si los podía cumplir. Pero, ¿cómo decirlo? Pero creo que la poca experiencia que aún tenemos, aunque vemos tiempo entrenando fuerte y tal, la poca experiencia hace que a veces te plantees una cosa que tú ves que, bueno, que sufriendo lo puedes meter, y una vez lo haces, ya sabes que será imposible. Y es lo que ha pasado, ¿no? Hemos planteado unos segundos entre breaks muy exigentes, lo hemos hecho en la primera. Daniel ha ido un pelín más rápido en la primera. Y ya hemos terminado sabiendo que no lo podríamos seguir, y después ha sido todo muy, muy difícil. Además, ayer hicimos el 17.1
y nos hemos levantado con la lumbar hecha una mierda. Y yo tenía lumbar fatal haciendo el WOD. O sea, la primera ronda ha sido ostión de patata y de ritmo. Y a partir de la tercera, todo era lumbar. Dolor de lumbar, porque claro, ya te lo piensas mucho, no te aceleras tanto, te duele muchísimo la lumbar, no sabes cómo ponerte. Y ha sido eso, ha sido un survive. Pero la pieza, bueno, súper exigente, claro, thrusters y chest to bar, ¿qué quieres? Pues reventarte. Sí, sí. Asha, sí. Marica y falta ritmo. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese grip? Okay. Bueno, mal. ¿Tú has patito el grip? Bueno, supongo que con la dumbbell. Sí, yo me caía. Con la dumbbell era más grip, ¿no? O sea, me he ido a colgar en el bar mashup, una cuarta, y... No, o sea, no podía hacer esto. Esto no podía. Tú, es que te pones aquí. Ya, pero... Es que mira cómo tienes la mano, tío. Es que me duele, tío. No, mira cómo tiene la mano. Tú, que te va a explotar, tío. Ya, pues... Vale, que sí. Pero para eso yo... Ya. No puedo aferrar. No, pero no, porque lo tienes apretado y te sientes mucho, ¿no? Pero... WOD, hoy se han juntado muchos factores. Tiraría beef, pero... Este es un vídeo promocional, entonces claro. No, es una semana pre-open, puedes decir lo que quieras. Semana pre-open. Está difícil. Hay gente muy fuerte. Te tienes que preparar la parte físicamente muy bien mentalmente. Y eso a veces juega factores. O sea, por ejemplo, este tío está loco. Y por eso en algunos WOD gana Chete. Porque se está a punto de desmayar. Sigue tirando hasta que un día se desmaye de verdad y se le parta una barra encima de la cabeza. Pero sí, tiene que trabajar sobre eso. ¿Y tú cómo te ves para este año? No, ¿qué tal? Tranquilo. Ahora mismo estoy en uno de mis mejores momentos físicos que he estado nunca. Hemos llegado muy bien, la programación ha enfocado muy bien para el Open. Llevamos como dos meses y medio, tres, preparándose para Open. Y eso hace que ahora mismo estemos muy finos para los Open. A ver cómo salen, qué sale. Es muy importante los WODs. Te puede salir un WOD, que claro, un WOD que ya te jode todo el Open. Solo con uno. Con no tener un movimiento que digas lo tengo mamado, y sale justo ese movimiento con poco descanso y ya te condiciona todo el Open. Pero bueno. ¿Cómo ha ido la semana pre-open? ¿Qué te pasa? Pues bien, tío. La semana pasada hicimos deload y hicimos el viernes el 0.5, 17.5, y empezamos con un poquito de agujetas. Y eso que no dejamos de entrenar, ¿eh? Estuvimos entrenando, pero pero menos. Y es impresionante cómo una semana de deload y empiezas otra vez haciendo un WOD con thrusters, bastantes thrusters y tal. Y agujetas, pero mal, ¿eh? Pero bueno, la semana ha estado bien. Hemos vuelto a pillar el ritmo desde el lunes, que hicimos el 17.1. Hemos hecho dos tests de opens. Este, el 17.1 y el 17.4, que era el 15.4, creo también, el repeat. Y muy bien, la verdad, los repeats muy bien. Hemos entrenado muy bien, la verdad. Estamos bien de ritmo y tenemos ganas de que llegue, tío. Sí, sí. Muy bien. Kai, ¿cómo ha ido la semana pre-opens? Estamos muy bien de ritmo. ¿Estás bien de ritmo? ¿Cómo ha ido la semana pre-opens? ¿Cómo vas de ritmo, tío? Bien, hemos hecho 6 WODs, en los 6 me ha ganado Chete. Así que súper bien. No, ahora sí, muy bien. Han sido WODs bastante duros todos. Nos hemos exigido lo que nos teníamos que exigir, que era al final el objetivo. Hemos hecho buenos WODs a nivel comparativo con lo que se hizo en 2017 a nivel español y a nivel mundial,
Es totalmente diferente, pero está muy bien. Y nada más, hemos trabajado bien durante todo el año y ahora de aquí de una semana pues es el momento de la verdad, a demostrar todo lo que hemos entrenado y... ¿Con ganas? ¿No y los nada opens? Más, a ver... ¿Cómo os los planteáis? A ver, pues mira, ahora... Es un dilema que tengo enorme, tío. Ahora lo vamos a hablar con Edu, pero a mí me gustaría, antes de hablarlo con Edu, yo quiero hacer buenos opens. Sinceramente, me da igual quedar décimo que quinto, o que segundo, o que primero, porque lo importante viene después, que es en los quarterfinals. Ahora, quedar primero en España y no entrar a un quarterfinal, pues es delicado. Entonces, prefiero quedar décimo. ¿Un semifinal? Pues sí, eso. Prefiero quedar décimo y entrar a ir a Holanda o a Alemania que no quedar primero y luego en los quarterfinals la pena. Así que yo supongo que haremos el WOD el viernes, miraremos estrategia, miraremos los WODs y domingo o lunes repeat, pero luego la semana hay que entrenar para no perder el ritmo porque... Es que el lunes hay que entrenar ya, porque es que si no, entrenas tres días, tío. No, o sea, hay que entrenar sábado, o sea, viernes, sábado, domingo rest, lunes repeat, martes entrenas, miércoles duro, jueves rest, entrenar cinco días. Sí, depende de cómo igual no repetir, porque hay elementos que no hemos tocado nada. Han dicho que saldrá HD, hemos hecho HD dos veces en nuestra vida, o sea que estas cosas las tenemos que ir tocando, porque si no, cuando llegue el WOD pillaremos a fondo. Por eso, que son unos open raros en ese sentido de decir, buah, vamos a tope todos los días, vamos a repetir cada WOD, o nos guardamos esas balas para los cinco días de quarterfinals, ¿no? Ya iremos viendo. ¿Qué crees? La primera semana, pues haremos repeat y a ver qué tal, y cuando veamos cómo vamos, pues igual aquí a partir de ahí ya nos planteamos seguir repitiendo, ¿no? ¿Qué creéis que tiene Edu preparado para vosotros entre Opens? No tengo ni idea. ¿Qué tiene preparado entre Opens? Sí. ¿Qué tipo de WODs? No, yo creo que serán... ¿Entrenos? Lo que hemos hecho cada año. Sí. ¿El martes más suave? No, yo creo que martes será día fuerte. Permiso, ¿cuál es el...? ¿Qué tienes preparado para ellos? Estaba por aquí. ¿Has echado algo? Sí. ¿Qué tienes preparado en las semanas entre Opens? Intra-Opens. Pues mira, este lunes una barbacoa. El martes... Barbacoa y butifarla. A ver, lunes repeat con toda la info del viernes. O sea, la semana deberíamos empezar por viernes. Viernes, tiro uno. Sábado, domingo, active recovery con... extracción de datos, análisis e intentar buscar o repetir cositas que creamos que pueden ser útiles. Transiciones o distintas maneras de formular el entreno. Lunes repeat con toda la información que podamos sacar. Martes martes se debería entrenar un poco. Miércoles es el día para mantener el fitness porque no hay más. Jueves otra active recovery rest. Depende de para quién y de cómo haya dejado el Open, viernes punto 2 y así. Y luego habrá que ver quién tiene y quién no tiene que repetir el WOD, porque a lo mejor hay gente que pasa sobrada y, hombre, y no le dan nada falta que repitan el WOD. También. Y como toque algún WOD que hemos hecho, que hemos testeado ya, sí, nos hemos grabado, menos este que, bueno, que están ahí los parciales, que ya sacaremos foto, y... ya sería el repeat, eso, o sea que tampoco no... Ojalá salga 17.1, ya hemos hecho el WOD. Ya tiene. Con ese WOD ya no hace falta ni repetir. Vale, claro. Después de la conversa con Dave, ¿saldrá el 7 minutos de superpis? Yo creo que, bueno, tal y como lo dijo, puede que salga... Es imposible. Y después te va a poner un entrecot y dirás... Saldrá... 21.1, entrecot, y tú dirás, mira, claro. Saldrá el 11.1 para la gente que haga el WOD en su casa, pero para los Open... Puede ser, también. Puede que sea la versión WOD de casa, sí. Pero no va a salir eso. Dave dijo en la entrevista que su WOD preferido de la historia es 11.1, que fue el 7 minutos de burpees, así que... Fue mi primer WOD. Y después se rió. Volvió a sacar la sorpresa. ¿Dónde vamos a...